Mi nombre es Viviana Bustos, soy de Esperanza y bueno, como verán, mi stand está compuesto de puras alfombras, caminos de mesa, almohadones, individuales, todo en tela de tapicería y cuerina. Todo fabricado de manera artesanal. Sí, seguro, todo lo hago yo. ¿Es la primera vez que participás de esta feria de artesanos aquí en San Jerónimo del Sauce? No, es la segunda vez. Vine cuando se hizo la tercera feria y bueno, ahora nuevamente. El año pasado no pude asistir, me lamenté terriblemente, pero bueno, hoy sí pude. ¿Qué es lo que más te gusta de esta feria aquí en la localidad? Lo que me gusta es que la atención de los que organizan es muy buena, son muy buenas personas, además la gente, muy buena gente, gente de diferentes lugares, pueblos de la región, y bueno, es gente muy, muy amable. Me gustan estas ferias por eso, y son muy concurridas además. ¿Notaste algún cambio desde la primera vez a esta vez que asististe a la feria? ¿Más participantes, más cantidad de gente, diferencias en la organización? Sí, puede ser que esté más organizado. Por ejemplo, que hoy tuvimos que, antes de ingresar con nuestro stand, de registrarnos, cosa que no hice la otra vez que vine. Sí nos habíamos inscrito antes, pero nunca nos registramos cuando ni bien llegamos. Hoy sí lo tuvimos que hacer. Nos condujeron a nuestro lugar donde teníamos que armarnos muy bien. Fue muy prolijo, la organización es muy buena. Respecto, bueno, a los productos que vos haces, ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto tiempo es el tiempo de elaboración de cada uno de estos buenos almohadones, alfombras que vemos acá exhibidos? Me lleva tiempo. O sea, si uno quiere hacer las cosas bien y prolijas, lleva su tiempo. Fabricar una alfombra me llevará una hora, un par de alfombras, una hora y media. O sea, entre que uno combina los colores, busca las telas, lleva su tiempo. Pero bueno, es algo que hago con gusto porque me gusta. Bueno, si tendríamos que hablar, ¿a partir de qué precio encontramos una alfombra aquí en tu stand como para adquirir? Y a partir de 120 pesos, de ahí en adelante. Después, bueno, hay caminos, hay individuales que cuestan menos, se cuestan 90 pesos. Y bueno, lo importante de esto, como siempre le recalco a la gente, que las alfombras son bien prácticas porque se pueden meter al lavarropa. Y como es tela de tapicería, es bien rústica, fuerte, no se destiñe. Y bueno, tienen además el refuerzo de la cuerina debajo. Así que las trabajo muy bien, hace varios años que hago.